Muy buenas payeros, bienvenidos a otro vídeo de Paya Motor. En esta ocasión vamos a hablar de los radares. De los radares y concretamente de cómo intentar prevenir las multas, sobre todo las multas con puntos. Y en definitiva vamos a intentar haceros un poquito más conscientes de un par de truquitos que podéis tener, pero siempre priorizando la seguridad y siempre, evidentemente, sin alentar a la velocidad ni a la conducción temeraria. Sin más dilación, vamos con ello. Que empiece el vídeo. Bueno, antes que nada, chicos, y antes de que me lo dejéis en los comentarios, ¿por qué llevo una gorra? Bueno, mi pelo ahora mismo no es para menores de edad, y ahora con las nuevas políticas de YouTube se han puesto muy tontitos con todos los temas que puedas decir, así que lo mejor que puedo hacer es no mostrar mi pelo, porque fijaos, qué pelazo, niño, pero está demasiado largo y hay que cortarlo. Y como hay que cortarlo, mejor me quedo con la gorrita puesta y soluciona el tema. Pero bueno, vamos con el temario, chicos. El tema de los radares, de las multas, etcétera. Bien, lo primero de todo, hay que dejarlo bien claro, no queremos alentar bajo ningún concepto el tema de poder fomentar una velocidad inapropiada, el conducir de manera irresponsable o simplemente hacer cualquier tipo de ensanzación a la velocidad. Es cierto, no todo el mundo conduce igual de bien, no todo el mundo conduce de la misma manera, no todo el mundo va igualmente concentrado y por lo tanto no podemos poner las mismas reglas para unos y para otros. Es cierto que si hubiera una tecnología que pudiese determinar básicamente el nivel de conducción de cada uno, pudiéramos tener reglas individuales para cada uno, pero lamentablemente no es así. Compartimos el pavimento, compartimos la carretera con muchísimos otros conductores, con millones de conductores, y hay que tener cierto respeto y ciertas reglas, y para eso están, para cumplirlas. Aunque sí que es cierto que muchas de ellas, no lo vamos a negar, deberían quizás modernizarse un poco, porque la mayoría de cosas se modernizan, pero otras parece que no. Y por ejemplo, los límites de velocidad con los coches que tenemos hoy en día, que son cada día más seguros, que tienen todo el tipo de tecnología, asistencias a la conducción, etcétera. En definitiva, son coches más fáciles de conducir, pues parece que tenemos, bueno, no, parece no, seguimos teniendo implantados los mismos límites de velocidad que hace 30, 40 años. Por no hablar, por supuesto, de las autopistas, que están en mejor estado que nunca, que tenemos una de las mejores líneas de autopistas de toda Europa, y lo comparo con, por ejemplo, Alemania, que también tiene autopistas y límites de velocidad con, por cierto, calidad en muchos casos mucho peor que nuestras propias autopistas. Y no me voy a meter en las nacionales, porque sí creo que las nacionales es donde más control debe haber, donde más concentrado debe ir la gente y donde más siniestros y accidentes mortales se producen. Pero quitando esto, chicos, y habiendo dejado claro ya que no queremos hacer ningún tipo de apología a la velocidad y que no queremos alentaros a que vayáis demasiado rápido con el coche o a saltaros las reglas de circulación impuestas por la DGT, que te guste o no, está ahí. Pero vamos a daros un poquito ciertas claves para que por lo menos no os quiten puntos nunca más. O sobre todo en esos momentos de distracción que te puede pasar, como nos ha pasado a muchos de nosotros, sobre todo en poblado, ¿no? Por la noche, típico que está vacía la ciudad y hay un fotógrafo ahí escondido esperando para quitarte dos puntos del carnet, que suele ser lo más común. Si son cuatro, te has pasado realmente y a lo mejor ahí sí que te lo mereces. Pero desde luego, si es por la noche y no hay mucho tráfico, este es el típico de escenario, o es el tipo de escenario que yo, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, intentaría hacer que las señales de tráfico, por ejemplo, se adaptasen al tráfico que hay a cada franja horaria. Por ejemplo, por el día, cuando hay tráfico intenso, a lo mejor la velocidad se tendría que limitar electrónicamente con un montón de señales electrónicas y que se pudieran regular con una programación, y a través de una franja horaria tendría que cambiar el display de estas señales y mostrar otra velocidad más adaptada al tráfico que tenemos. Y esto es algo esto es algo que se podría hacer, pero bueno, cuesta money, pero al final hay un montón de dinero que se utiliza para hacer rotondas que no tienen sentido, pues mejor utilizarlo para modernizar las señales de tráfico y tener una infraestructura más agradable. Pero quitando eso, el tema de los radares. Bien, la primera cosa, chicos, hay una regla que a mí me gusta llamar la regla del 3, y luego está la regla del 2, aunque la más útil es la regla del 3. La regla del 2, ¿vale?, tiene lugar desde los 10 km por hora, si es que hay alguna señal a 10 km por hora, aunque suelen ser las primeras a 20, alguna hay de 10, y hasta los 60 km por hora. Y esta regla de 2 funciona de la siguiente manera. Para que no te quiten puntos, por ejemplo, ponte una señal que está limitado en territorio, va a ser poblado, urbano, ¿no?, a 40 por hora. Si no pasas de 60 km por hora, es decir, si no circulas a 61 km por hora y
tienes la mala fortuna de que estabas distraído y pasas por una zona donde había un fotógrafo móvil o algún radar fijo y te hacen una foto, si vas a 60 km por hora o menos y el límite de velocidad de impuesto era 40, es decir, 20 km más de lo permitido, de ahí la regla del 2, ¿vale? Te va a llegar una multa de 100 euros con reducción a 50, o sea, 50 euros de multa si la pagas en el primer mes desde que se produjo o te llegó la multa a casa, y no va a haber sanción de puntos, ¿vale? Si te pillan a 61 km por hora, en una señal de 40 km por hora, por ejemplo, en este caso la sanción sería de 300 euros reducida a 150 y tendrías 2 puntos menos en tu carnet de conducir, que no nos hace gracia a ninguno, ¿verdad? Porque a nadie le hace gracia tener que volver a sacarse el carnet y muchísimo menos tener que gastarse los 400 euros que cuesta el curso de recuperación de concienciación para que te den, ¿cuánto eran? 6 puntos, 400 euros. Casi compensa más volver a sacarse el carnet, ¿no? Pagar más o menos lo mismo y tener otra vez todos los puntos. Pero bueno, en fin. Ahí lo tenéis, es la regla del 2 y esta regla funciona desde los 10 km por hora hasta los 60 km por hora. Es decir, que si hay una señal que pone 60 km por hora, ¿vale? Vosotros podríais llegar a ir hasta 80 km por hora. Si llegáis a 81 km por hora, ahí sí que habría sanción con puntos, 150 euros de multa con los 300, 150 reducida, ¿vale? Pero si fuerais, por ejemplo, a 80 y la señal era de 60, 80 o a 79, en este caso la sanción económica sería 50 euros reducida, 100 en total, y no habría sanción de puntos, lo cual siempre es positivo, y ahí estaría la regla del 2. Luego está la regla del 3, que es la más útil. ¿Y por qué es la más útil? Porque aquí es donde se suelen, digamos, cometer las mayores infracciones o donde suele la gente pencar más puntos, sobre todo en poblado, por ejemplo en Madrid, en calles tan emblemáticas como la Castellana. Si vas de madrugada, el tráfico es prácticamente irrisorio, apenas hay tráfico, ¿vale? Y a mí personalmente me ha pasado, a mí ya me han quitado, no sé si en estos últimos 8 años de carnet o 9, hasta 4 puntos he perdido en la Castellana por esto mismo, de volver en madrugada y me ha pillado el radar a 73 o a 72, algo así, ¿vale? Que es una velocidad completamente, bajo mi punto de vista, normal. Es verdad que está limitado a 50, pero de nuevo, estamos hablando de una zona de Madrid, ¿vale? Con 3 carriles habilitados, sin tráfico, ¿vale? Con perfecta visibilidad, todo perfectamente iluminado, todo perfectamente pavimentado, tampoco hay apenas peña, y efectivamente sí, la peña puede ir un poquito más afectada por el alcohol, sobre todo, evidentemente, esperemos que no los conductores, pero sí los peatones, pero que de verdad, que es que en la Castellana, tú, en la Castellana, tú te pones a ir por la Castellana con el coche y no vas a ver, vamos, lo normal es que todo el mundo vaya 65, 70. Y aquí tendríamos otra la regla del 2, por cierto, la Castellana está limitada a 50, si vas a 70 o a menos, ahí la multa van a ser 50 euros, 100 reducida, por si vas distraído o cualquier cosa y te hacen la foto, recuerda no pasar de 70 km por hora, si fueras a 71, 72, la has cagado, 2 puntos menos, 150 euritos, para la hucha. Así que ahí ten un poquito de cuidado. La regla del 3 se activa a partir de las señales que están a 70 km por hora, es decir, las señales que empiezan en 70 km por hora y que ascienden hasta 120 km por hora. Aquí es donde entra en juego la regla del 3. Es lo mismo que antes, en vez de ser la regla del 2, es decir, 20 km más de lo permitido sin pérdida de puntos, aquí tendríamos 30 km más de lo permitido sin pérdida de puntos. Por ejemplo, una señal de 70 km por hora. No nos quitarían puntos si no sobrepasásemos los 100 km por hora. Aquí está la regla del 3. 70 más 10, 80 más 10, 90 más 10, 100. ¿Vale? Aquí están los 30, la regla del 3. Si vamos a 99, 98, 100 como límite, la multa sería de 50 euros reducida, 100 en total, 50 reducida y no habría sanción de puntos. Si vamos a 101 y la señal de tráfico de velocidad máxima estaba limitado a 70, aquí tendríamos sanción de puntos, 150 euros, 300 en total, 50 reducida y 2 puntos menos, ¿vale? La regla del 3 se aplica, por lo tanto, desde las señales de 70 hasta las de 120 y, por lo tanto, esto significa que en autopista, en un viaje largo, ponte 5 o 6 horas, un desplazamiento largo, por autopistas perfectamente pavimentadas, incluso por la noche, ¿vale? Que no hay ni un solo coche, pues también vas distraído, de nuevo, y resulta que un fijo te ha pillado. Procura no pasar de 149 o 150 km por hora. ¿Por qué? Básicamente porque si vas a 151 km por hora se activaría la regla del 3 otra vez y perderías 2 puntos, 150 euros de sanción. Pero si vas a 149 y el límite es a 120, 130, 140, 150... 149 tendrías 50 euros de multa reducida básicamente y no tendrías sanción de puntos. Luego también hay que tener
en cuenta el margen de error de los radares. En caso de que sea radar fijo, ¿vale? Tenemos un 5%, es decir, los radares cuentan hasta 5 kilómetros más de margen de error, ¿vale? Pues, por ejemplo, si te pillan 150, pues sería, se le restan 5 kilómetros, no sé si era algo así, pero bueno, es el 5% el margen de error de los radares fijos. En el caso de los móviles es el 7%, y en el caso de los radares de tramo y el Pegasus, el helicóptero de la DGT, es hasta el 10% el margen de error, ¿vale? Pero no deberías tener en cuenta ni enfocarte ni acordarte de los márgenes de error, porque por un lado es muy arriesgado y por otro, muchas veces los velocímetros de los coches, dependiendo de la marca y el modelo, algunos marcan un poco más de lo que van, otros menos, etcétera, pero suelen estar bastante bien regulados y que sea preciso, pero nunca es todo lo preciso del todo, ¿vale? Lo mejor que puedes hacer es hacer la regla que te he dicho yo, la regla del 2 o la regla del 3, dependiendo de las señales, acordarte de esto, de 10 a 60 es la regla del 2, de 70 a 120 es la regla del 3, y por supuesto ser responsable y siempre concentrado. Y estas reglas que te estoy diciendo no son para hacer apología de velocidad, son para que si estás distraído nunca te pases de cierto límite y no te vayan quitando los puntos del carnet, que eso duele un montón. Y por cierto, ya si queremos el manual completo de cómo evitarnos la mayor cantidad de multas posibles, esta es mi recomendación, ¿vale? Sobre todo para hacer viajes y grandes desplazamientos. Lo primero, siempre intenta, es inevitable, vas a tener que conducir por las mañanas, y cuando hay tráfico intenso, ahí las multas no deberían preocuparte, porque evidentemente la velocidad no va a entrar en juego. Tienes tráfico intenso, vas lento, parado. Yo te recomiendo, para días normales, intenta evitar el tráfico acumulado, o muy intenso, no tanto como el tráfico de las mañanas para ir a trabajar o el de vuelta a las entradas de las grandes ciudades donde vas parado. Me refiero a un tráfico muy intenso, porque esto también incrementa también los nervios de la gente y hace que te distraigas un poco más y que te dejes llevar un poquito más por las emociones, y todos sabemos que las emociones pasan factura. Y a veces pasan factura y son caras las emociones, ¿vale? Entonces, lo que yo sí que te recomiendo, si quieres hacer desplazamientos largos, esto es lo que te voy a recomendar. Digamos que te quieres ir de viaje a hacer 300 kilómetros, irte a Valencia desde Madrid, por ejemplo, o irte a Barcelona, Barcelona-Madrid, lo que tú quieras. Te recomiendo, primero, que intentes viajar de noche. ¿Por qué de noche? Bien, todo esto bajo tu responsabilidad, sabiendo si se te da bien conducir de noche, en el sentido de que no te cansas, no te duermes. Tú tienes que saber, solo tú, da igual el artículo que leas, incluso este vídeo. Yo no sé si tú eres o estás capacitado para conducir de noche, pero si así es y ya te lo has testeado y sabes que no tienes ningún tipo de problema, te recomiendo viajar de noche. ¿Por qué? Porque de noche, para empezar, no circula el helicóptero Pegasus. Todavía no está equipado con la tecnología suficiente para hacer fotos nocturnas. Por lo tanto, y aparte es peligroso, estar en el espacio aéreo, bueno, son temas de pilotos de helicópteros y tal, pero por la noche no está el helicóptero Pegasus, así que sería una cosa menos de la que tienes que preocupar. De nuevo, no estoy haciendo apología de velocidad, simplemente estoy diciendo para el desplazamiento más óptimo para evitar multas. Pues sería de noche, primero por el tema del Pegasus que no está, segundo porque de noche, a partir de las 11, 12, sobre todo de madrugada, normalmente el tráfico que te encuentras es algún turismo de vez en cuando, pero sobre todo camiones de mercancías que se desplazan y hacen su trabajo por la noche, pero está limpia la carretera, y una carretera limpia sin muchos coches significa mucha más seguridad, porque muchas veces tú puedes conducir muy bien, pero el de al lado no, y a lo mejor el que vas a adelantar está distraído, está fumando, está haciendo cualquier tipo de cosa que no debería o lo que sea, y puede provocar un accidente. Hay factores que no los vas a controlar tú, y aunque seas Michael Schumacher, aunque seas Fernando Alonso, te vas a dar la leche muchas veces por factores externos que están mucho más allá de tu habilidad, que son temas caóticos del universo, de cosas que pasan y que pueden pasarte. Por lo tanto, para evitar este tipo de estadística también, de noche. Menos tráfico, más seguridad. Luego, el tema, los radares fijos, algunos funcionan de noche, otros no. Aunque casi todos ya están equipados con la tecnología láser este que hace fotos de noche, otros no. También, de nuevo, no lo hagas por simplemente pasar los radares fijos y descojonarte. Aparte, que muchos sí que funcionan de noche, así que ten cuidado, pero otros no. Así que, si por algún casual resulta que te has distraído y no te has dado cuenta de que había un radar fijo y vas a 135 y te va a hacer la foto, o sea, a lo mejor tienes suerte de noche y ese radar no hace fotos de noche y te has salvado. Y básicamente esas serían las razones por las cuales te recomiendo viajar de noche. Poco tráfico, no hay Pegasus, algunos radares no funcionan por la noche y vas muy tranquilito. Eso sí, ve bien despierto, tienes que haber dormido bien la noche anterior, intenta estimularte con cafeína o con Monster, Red Bull, todo este tipo de bebidas, ¿vale? Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo, yo creo que bastante completito, creo que no se me olvida nada. Espero que te haya servido y que hayas aprendido un poquito de cómo
poder evitar sobre todo la pérdida de puntos con la regla del 2, la regla del 3. Si te ha gustado el vídeo, recuerda, tienes un botón estupendo ahí abajo de like, dale. Si eres nuevo, suscríbete, subimos contenido del mundo del motor, bastante tenido, y seguro que te va a gustar. Y si, por cierto, eres nuevo y te suscribes, dale a la campanita de notificaciones. Espero que te haya gustado el vídeo. Esto ha sido todo desde Paella Motor. Te mando un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.